Creo que ha salido satisfactorio esta visita del alcalde. Hay algunos acuerdos, algunos compromisos también que felizmente ha asumido por parte de su autoridad hacia la comunidad, ¿no? Sabemos de que de un tiempo a esta parte, lamentablemente la comunidad ha sido olvidada, ¿no? Ya que es una de las primeras comunidades más pobladas dentro de la región. Entonces, creemos de que hoy por hoy se está dando esa justicia de poder poner los ojos dentro de lo que es la comunidad de Villa El Carmen. Gracias al alcalde que vino a visitarnos, es muy excelente. Me agradó las propuestas que nos ha dado, nos ha atendido todo lo que estamos pidiendo. Nunca no acordé, pero con el otro alcalde nunca jamás no nos atendía, pero este alcalde ha venido, nos ha dicho bien, perfectamente, todo lo se va a poder, porque es así. Primeramente él está entrando y tiene mucha deuda y no se puede hacer al momento, pero después se hará. Yo le agradezco mucho y felicito al alcalde. Sí, según sus palabras, ha dicho que la segunda semana de octubre va a traer ese parque. Entonces, bueno, eso va a ser una prueba de que si todas las cosas que se ha acordado hoy día son realidad o no. Vamos a esperar con mucho en él. Nuestras demandas principalmente han sido el tema más que todo del colegio, que realmente requerimos la comunidad. También los muebles prácticamente del colegio que está en funcionamiento y el alcantarillado. Esos problemas y el agua es lo básico que hemos tenido los primeros demandas. Hay muchas. Por ejemplo, se está hablando de mejoramiento del sistema de agua potable, de la construcción de un microrriego, de la continuación de la construcción del colegio de acá, de mayor personal médico para el centro de salud, de parques infantiles y una serie de otras acciones que tiene que cumplir el gobierno municipal. Mi compromiso ha sido siempre de principio de trabajar de cerca al pueblo, escuchándole al pueblo, y tenía siempre que visitar las comunidades. Por el mucho trabajo que teníamos en Yacuiba no he podido salir, pero ya estoy saliendo ya. Esta es ya una de las muchas reuniones que he tenido en el área rural y bueno, vamos a seguir saliendo más para estar siempre escuchándole a la gente qué es lo que necesita que vayamos resolviendo en orden de prioridades y eso nos va a permitir también demostrar a la población que sí estamos trabajando, estamos avanzando y que este avance va a ser sin parar.